grande, disminuye la tensión, disminuye el estrés, regula la actividad del sistema nervioso. Esto lo pudimos observar en las diapositivas que nos compartió Jessy con el estudio de BioWell. Jessica es nuestra compañera bióloga de Argentina, en donde pudimos ver las modificaciones en nuestro sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático. Regula la actividad entonces del sistema nervioso, reduce y frena los factores desencadenantes como el estrés ambiental y el psicológico. ¿Sí? Entonces, también podrían probar tranquilamente en estas enfermedades. En esto está teniendo bastantes experiencias la psicóloga que les estoy comentando, una compañera que está trabajando en el tema. Insomnio. Un punto muy importante, ya que muchas personas tienen insomnio, con lo cual se ven beneficiadas con la tarjeta, generan un sueño más profundo, sin despertares, mejorando el descanso y la energía vital al despertar. Mejora la somnolencia también, es decir, ustedes pueden conciliar mejor el sueño, pero tienen algún despertar por la noche, y cuando despiertan, de hecho hay un testimonio también que lo va a contar un paciente con polineuropatía que tiene diarreas crónicas que lo despiertan por la noche, y no podía conciliar nuevamente el sueño. Con la tarjeta despertaba por este efecto de las diarreas nocturnas, sin embargo conciliaba el sueño muchísimo más rápido al despertarse en la noche. Un dato que es importante es que las personas que no tienen insomnio, al colocar su tarjeta debajo de la almohada, pueden llegar a tener una estimulación, es decir, un efecto contrario, y que se sientan como estimuladas o motivadas por la noche y les cueste conciliar el sueño, ¿sí? Porque recordamos que lo que hace es regular nuestro campo energético. Bien, en otros pacientes que tuve teniendo experiencias fueron con diabetes. Actualmente hay pacientes con diabetes tipo 2 y tipo 1 que tienen la tarjeta desde hace ya un tiempo. En las personas con diabetes tipo 2 se lograron estabilizar los valores de glucemia, en donde antes las glucemias postprandiales, es decir, las que se medían después de haber ingerido algún tipo de comida, principalmente hidratos de carbono o con glucosa, con azúcar, aumentaban estos valores hasta 160, inclusive 200, en algunos casos 140, y después de la colocación de la tarjeta, al mes se lograron valores estables entre 95 y 105. El máximo valor obtenido fue 110, que es un valor que está dentro de lo normal y esperable en un paciente diabético. En pacientes que son diabéticos tipo 1, como hablaba con anterioridad, son pacientes que tienen anticuerpos positivos y que en general existe una autodestrucción de sus funciones pancreáticas. Entonces, se manifiestan a temprana edad, sobre todo en la niñez, y hacen debut diabéticos con glucemias altísimas, que llegan a 400, 500, inclusive 600, que son valores muy altos y que llegan a tener la necesidad de bombas de insulina permanente para poder manejar estas glucemias. En estos pacientes, que son adolescentes, tienen la tarjeta colocada y por el momento, como hace solo 10 días que la tiene colocada, sí han notado que tiene una mayor vitalidad, que tiene mayor fuerza, mayor energía, motivación, entusiasmo. Eso lo han notado al momento de la colocación, pero están expectantes a ver lo que sucede entre la bomba de insulina y las modificaciones en su glucemia. Así que eso va a ser datos para a futuro. Vamos a pasar a la próxima. Hipertensión. Tanto la hipertensión como la hipotensión se han visto resultados. En la hipertensión en pacientes que tienen picos de presión a pesar de estar medicados, no solo con un antihipertensivo, sino en muchos casos hasta con tres antihipertensivos, se ha visto que disminuye la presión en el pico máximo. Es decir, un paciente que tuvo 18 de máxima ha logrado bajar a 12 al momento de la colocación de la tarjeta.
También lo que sucede es que disminuye el estrés generado por las tensiones, que son en su mayoría los causantes de este pico de presión arterial. Recordemos que la mayor cantidad de pacientes que tienen hipertensión son a causa de un consumo elevado de sal, de una cantidad de sodio en sangre, de una dificultad en el intercambio entre el agua y el sodio en las membranas, y también causadas por el estrés y por las tensiones mentales o emocionales. Entonces, al regular el estrés generado por las tensiones, también ayuda a prevenir este pico de presiones. Regula y favorece el intercambio en las membranas entre el agua y el sodio, como les comentaba, y regula y mantiene los valores, evitando los picos de presión. También se ha visto que a medida que va pasando el tiempo de colocación de la tarjeta, logran mantener valores más estables. Pasamos a la próxima. Con respecto, perdón, hago una acotación con respecto a la hipotensión. También hay uno de los testimonios que lo van a escuchar en primera persona, en donde comenta justamente que tenía la presión muy baja por pérdida de líquido, sufre de diarreas crónicas, el mismo paciente de polineuropatía crónica, desmielinizante, que al tener diarreas crónicas hasta 15 diarias, le genera una deshidratación y una pérdida iónica muy importante. Entonces, sufre de hipotensión al punto de no poder salir a hacer algún tipo de actividad al patio cuando hay días calurosos o con modificaciones de presión atmosférica, porque su presión arterial bajaba demasiado. Desde el momento de la colocación, nunca más volvió a tener picos de hipotensión. Bien, pasamos a problemas de piel como eczemas y psoriasis, en la que estábamos, en donde se ha colocado la tarjeta en un paciente con eczema generalizado en todo el cuerpo. Inclusive no se ha encontrado la causa de este eczema, ha mejorado con algunas conductas dietarias, pero sí tenía la necesidad del consumo de corticoides diarios, corticoides y antihistamínicos diarios, debido a la gran picazón, al prurito, a la resequedad en su piel y al enrojecimiento. De pies a cabeza. Desde el momento de la colocación de la tarjeta, la primera semana logró reducir a 4 comprimidos de los 7 días que consumía el corticoide y el antihistamínico, y en las siguientes semanas ya directamente nunca más tuvo que recurrir a la medicación porque está estabilizado, sin picazón y sin molestias. Con respecto a las quemaduras, sucede exactamente lo mismo debido a que en la piel, al tener contacto con la tarjeta, recordemos que lo ideal es colocarla en la zona tanto de dolor, de quemadura, como de eczema, si es un eczema local o puntual en una área determinada, y si no en una herida puntual, recuerden colocar la tarjeta en esa zona y van a ver que acelera el proceso de cicatrización, colabora la revitalización de la piel, disminuye la inflamación y disminuye el dolor de la zona, generando una restauración mucho más rápida. Esto es, pasamos a la siguiente. En el primer caso y la primera experiencia con Numicar fue en mí misma, en donde conocí a Roxy y a Johans justamente con una herida en la planta del pie. Había pisado un vaso de vidrio en donde tuve una apertura de casi 10, 12 centímetros longitudinal en la planta de mi pie y me hicieron 7 puntos. Al sacarme la sutura, al sacarme los puntos, me quedó muy dolorido, muy inflamado mi pie, todavía con algunos puntos sin cicatrización, muy enrojecido, edematizado y me costaba caminar. Rengueaba, de hecho, debido al dolor y tenía una mala pisada. En ese momento conocí a Numicar, dije vamos a empezar con mi pie, a ver qué es lo que sucede en la planta del pie. Coloqué mi tarjeta en la planta del pie 1 hora y media, nada más. Y cuando quité mi tarjeta, mi pie había cambiado por completo. Estaba desinflamado, no estaba más edematizado, no estaba enrojecido,
se había cerrado más la herida, y dije, vamos a caminar a ver qué sucede, y cuando empecé a caminar estaba sin dolor, sin renguear, como si no me hubiese pasado nada. Inclusive, al día de hoy, mi herida está en perfectas condiciones. Impresionante, doctora, que usted haya contado su testimonio. Yo lo conocía, pero nunca lo había escuchado de viva voz. Importante que hoy las personas que estamos aquí escuchando esto por primera vez, pues sepamos que la doctora que ha estado principalmente, digamos que a la cabeza de este grupo de investigadores o de otros profesionales de la salud quienes le están ayudando con todas estas pruebas y pacientes, que usted fue pues una persona que ya probó el producto en su propio cuerpo. Pues imagínese una cicatrización de una herida grave en su pie. Entonces qué bueno que pudo contarnos cómo fue que nace esa curiosidad en este producto, la tarjeta cuántica.